Us saludem en aquest espai de l'entrevista avui per parlar-vos de paisatge i qui millor que una paisatgista per parlar de paisatge com és la Zoazic Darné. Zoazic, benvinguda. Gràcies. L'hem convidat a la Zoazic, entre altres coses. Ho podríem haver fet abans, fins i tot, perquè ja fa una colla d'anys que participes en actes de debat i de reflexió sobre el paisatge del Penedès. Però hem aprofitat la circumstància que justament fa pocs dies es va fer renovació de la Junta del CEPVI i et van a escollir presidenta. Per tant, et saludem com a nova presidenta, a més a més. Moltes gràcies, però, además, no sé si... Quizá tendríem que presentar lo que es el que és el CEB, perquè dudo que mucha gent sí. lo sepa, no? Mira, entre altres coses, perquè jo m'ho he de llegir, eh? Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola, tot i que, més o menys, ho sabia i ho recordava, perquè no és una entitat nova, ja fa uns quants anys que funciona. Uh, L'associació com a tal se creó en 2014. Pero claro, ha recogido todo el histórico de los congresos Artipeis de con Mícola, que ha empezado más bien en Subirats, ¿no? Eh, hace, uh, eh, yo no estaba a esta época, pero a principios de los años 2000 han empezado algunas actuaciones ahí y, y poco a poco el, el congreso se, se ha desplazado hasta por el bueno por la sala del Vinceum, que está muy adecuada para este tipo de evento. Y, y bueno, y el Sevilla ha nacido de todo esto como salía como una necesidad, ¿no? De tener algun òrgano de referència que hable de paisatge. També, entre altres coses, perquè el, el Congrés de l'Art i Paisatge es fa cada dos anys. Sí. I, clar, quedaven dos anys molt buits de contingut, d'alguna manera, almenys d'una forma pública. Suposo que la gent del Congrés anava preparant un congrés de, darrere l'altre i es anava preparant, però eh, sí que la veritat és que quedava molt distanciat pel, pel que fa a la, a la vida pública o, O al escenario del panadés, ¿no? Sí, además estaba organizado um, gracias también a un conjunto de universidades ¿no? que, que trabajaban también eh, según su ritmo, es decir, que el congreso se hacía en junio, también en una época que quizá el sector vitivinícola al cual estaba dirigido no estaba siempre muy, muy disponible para, para acudir. ¿no? Um, y, y es cierto que el SEBI al principio sigo con este ritmo de dos años y es más reciente que, que hayamos empezado a hacer otra propuesta con las terceras. Tullias, que hacemos con la escuela de noturismo que esto lo empezamos yo creo que a finales de 2017 y que ahora se ha consolidado como una propuesta que en lo cual los alumnos también eh, asisten que participan algunos profesores y que intenta uh, hablar de, de forma más uh, más cercana uh, a la gente no uh, teniendo gente de, del penedés únicamente que viene a, 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 a a hablar a a aportar su testimonio su, sobre su actividad o su sentimiento eh, sobre una situación y y esto es algo que que nos parecía que podía completar bastante bien la la oferta del congreso que tiene también como objetivo de acudir a gente de fuera y con ejemplos eh, muy distintos de lo que vivimos aquí. Y uh -huh. el CEPBI en sí, la la associació amb quin objectius té ¿Y quiénes quieres marcar tú como nueva presidenta? ¿no? Bueno, el Congreso de y Paisaje estaba muy enfocado en, uh, en el paisaje visual, ¿no? que es importante, y que, y que es importante al nivel de marketing de, de las bodegas, que es importante uh, para el turismo. Y um, nos parece ahora que, que además de, de esta parte que vamos a conservar, que, que el cambio climático uh, hacía surgir otros retos, y, y que había necesidad de incorporar también temas más, de, más agrarios quizá o de ecología que, que podría dar como una visión más completa. De la misma manera la tertulia lo que hace cuando permite encontrar a, a gente del territorio es hablar también de la realidad social ¿no? del Penedés que es, ya es algo más que, que aportábamos y, y queremos ampliar esta visión de paisaje realmente como un paisaje global, eh, como se entiende en el convenio europeo del paisaje, no sólo con el enfoque estético. Uh -huh. oh al Congreso, hace cada dos años, y el último va a ser el 2019. Sí, se tenía que hacer en 2021. Matemáticas no va a ser más a pero ahora que se hará este año. ¿no? Sí, pero bueno, ya sabes la, la situación sanitaria. Era un Congreso que se hacía sobre dos días completos y, y bueno, organizarlo ahora no, no era nada, nada claro. Y de, de los logs, a meses ¿no? Sí, sí, exactamente. Y, y yo creo que, bueno, hemos preferido aplazarlo porque además con esta renovación de junta, pues llegamos muy, muy corto para, para hacer. Algo serio y, y entonces marca realmente eh, el año que viene uh, un congreso con, uh, con unos temas muy, muy claros también. No solo congresar TPIs de Allá, pero realmente enfocarlo en unos temas concretos. No te lo puedo decir ahora exactamente. Cuáles son los temas porque aún lo tenemos que hablar, la junta está está desde hace poco y la idea es de llegar a a un programa, bueno, justo antes de de vacaciones de verano para poder arrancar con la organización del congreso a la vuelta. Uh -huh. Se ha renovat completamente la junta o hi ha gent amb continuïtat dels que hi havia fins ara. De de lo que son um, socios eh uh, hay una persona que que ha quedado que es la Katrin Strom que és arquitecta de Subirats, i uh, que és americana de de origen. Y y después no son gente que que viene como nuevos socios. I uh -huh. el Pau Batlle, per exemple, sí. que també és arquitecte, és a dir, tu ets paisatgista, sí. però estàs envoltada d'arquitectes, pel que veig. Bueno, la veritat és es que la figura del paisatgista aquí no és molt comú, tampoc. Hi ha algunes formacions que han empezat a fer-se, però bueno, la, la forma que nosotros lo entendemos eh, en Francia, porque soy francesa, eh, es un poco más, eh, más global. Sí, integra datos geográficos, eh, botánica, agronomía, arquitectura, eh, es algo más, más completo. En el, para el paisaje, no te digo, uh -huh. no, para este tema en uh -huh. particular. Has parlat d'una de les membres de la Junta Americana, tu francesa, que sou persones que heu, heu, vingut a, a viure al Penedès, i que us heu implicat en el territori. Si no, no estaríeu en una entitat com aquesta, perquè aquesta és una entitat, evidentment, sense ànim de lucre, i sí. que el que intenta i procura és sensibilitzar la població de, de l'entorn que tenim. Que a vegades ens passa eh, que un va caminant pel carrer sense aixecar el cap i fins que no ve algú de fora i li diu escolta, aixeca el cap que aquí tens un monument a casa teva i no, no el saps veure. Això ens passa molt sovint, no? Potser el Penedès no, no sabem veure encara quina és la riquesa del nostre paisatge? Bueno, a veure... Yo creo que hay una primera cosa que hay que entender: es que el concepto de paisaje vitivinícola aparece con los años 90. Antes no existía. Es decir, que había una noción de, de paisaje que estaba mucho más ligado a paisajes excepcionales, ¿no? Un sitio realmente paisajístico. Un Pirineo, un. Sí, por ejemplo. Uh -huh. O Montserrat. Sí. <laughs> y claro. Uh... El hecho de, de considerar que, que los paisajes agrarios son suficientemente valiosos como para estar considerados dentro de la lista de los paisajes culturales en la UNESCO, en el Patrimonio Mundial, que, que ocurre sí, a finales de los años 90, a principios de los años 2000, el primer paisaje vitímico que, que entra a ser paisaje UNESCO, si sí, es a finales de los años 90. Esto está, eh, la razón por la cual eh, se hace es porque hay una noción de peligro. Eh, el, el, la noción de patrimonio universal, eh, tal como lo defiende la UNESCO, es una noción muy europea al final, muy, muy occidental, yo diría más bien. Eh, y, y es un modelo de, para una forma de mirar al mundo. Y, y, la no, y, y claro, en Europa sabemos que las metrópolis van creciendo, la urbanización, la periurbanización, y perdemos uh, una cierta calidad de paisajes uh, tradicionales que correspondían a nuestra cultura, a nuestro patrimonio eh, y a nuestros referentes. Al momento que, que la periurbanización se, se generaliza, uh, perdemos esta figura, entonces hay como un fenómeno de, de, de miedo casi, ¿no? de, de perder algo. Y, y por esta razón hablamos de paisaje vitimícola y hablamos de patrimonio vitivinícola, ¿no? bueno, sobre todo de patrimonio en, ligado al paisaje, ¿no? Entonces es algo muy, muy reciente. Que el PNDS tenga conciencia o no, um, pues es, es un proceso, como en cualquier parte. Yo creo que era mucho más fácil en una zona como Santemillón, que ha sido una de las primeras zonas uh, certificada como paisaje UNESCO porque había una cultura del vino ya más es elitista, ¿no? De alguna forma. Y, y, y en el Duro, en Portugal, pasa lo mismo, ¿no? El Duro o Porto son zonas eh, reconocidas a nivel internacional y, y que tiene, un, bueno, todo, todo unos trámites de reconocimiento de, de, de la calidad, ¿no? De, de terroir, de, de innovación de origen. Realmente que empieza al siglo XVIII, por ejemplo, para el Duro, ¿no? Entonces, por eso son súper largos. Entonces, no es nada... Curioso. que una zona com el Penedès como el PND, no, no sea una noción muy desarrollada. Eh, uh, llega ahora y está muy bien. llegar también conjuntamente con el turismo porque hay un negocio ¿no? ligado al paisaje y entonces interesa más. Es lógico. Uh -huh. Una mica també pot, ser per, per a caràcter o per a manera de ser. És que ara, per exemple, em poso al cap uh, passejant per França amb molts pobles o, o a Anglaterra també, uh, on les cases antigues es conserven, i es conserven barris sencers amb cases antigues. Uh, aquí, no sé si és per caràcter o per costum, uh, hem tirat a terra tot l'antic i hem fet coses noves, que gairebé, no? O sigui, exagerant, però dir, costa de trobar, uh, per exemple, pobles sencers molt ben conservats. Pues, bueno, yo creo que habéis tenido una historia traumática también, ¿no? Entonces, quizá había una necesidad de limpiar un poco <laughs> el pasado y pasar a otra cosa. Um, cuando, cuando se para la dictadura, es un momento que, que se abre al mundo, al capitalismo, y hay unas ganas de acoger todo esto. Yo creo que quizás se ha hecho demasiado prisa. Bueno, es la historia de, de este lugar de aquí, no, no lo vamos a cambiar ahora. Uh -huh. Sí que, que esta noción de patrimonio uh, es una noción, yo creo, que, que hay que, que tener como más integrada, más en una lógica más global, ¿no? No se trata solo de conservar un edificio. Uh, por ejemplo, cuando, cuando tienes este listado de edificios, uh, es verdad que, bueno, en Francia o en Italia uh, se considera el, el conjunto paisajístico que le envuelve ¿no? Y, y es verdad que aquí a veces el edificio, el edificio es más importante que, que el conjunto, pero... Claro, uh, tú puedes tener un edificio, un edificio muy guapo, pero si, si alrededor se transforma y, y, y tenemos, ¿no? Un periurbanización un supermercado, no, no sé qué, ¿no? A 500 metros incluso, uh, si hay una, una evidencia visual, ¿no? Que, que, se, que, que, se, que se pueden ver los dos conjuntamente, es un problema, ¿no? Uh, la, la, el valor patrimonial del edificio está, está puesto en peligro. Entonces, claro, hay esta noción más global que... que que viene, ¿eh? que poco a poco se integra aquí también, pero es verdad que me parece que es más lento. ¿no? Lo veo por pueblos más, um, más arriba, más por Pontons, por ejemplo, o por la Yacuna. Hay, hay zonas en las cuales uh, no hay... Uh, una lógica de, de reconocimiento del patrimonio. Hay listados que existen, pero que no hay una política de... De conjunto, ¿no? No, de conjunto y tampoco de, de, de conservación. O, y, y, y claro, entonces quiere decir también que es una postura de momento muy urbana uh -huh. y que toda la parte más rural aún no accede a estas no nociones o no las trabaja o quizá no tiene los técnicos o el dinero para hacerlo, que también son otros temas, ¿no? Uh -huh. i, i bueno, poc a poc. Poc a poc, mica en mica, com dius, i, de fet, però ja fa uns quants anys que s'està està treballant al Penedès, perquè ja em sembla que la carta del paisatge és del 2004-2005, deu ser aproximadament. Sí, exactament. Que ser, devia ser un primer pas important per, per tot això de la conservació, no? Sí, la carta del paisatge apareix perquè també en el Europeu del Paisatge que se firma en 2000. y que aparece como una oportunidad um, de hablar políticamente del territorio de otra forma. El paisaje eh, es una excusa para crear un proyecto territorial al final, y, y entonces es un proyecto muy político. Y cuando se hace la carta del paisaje del Alpenés, pues se hace muy bien, la verdad. Es que hay muchos trabajos de análisis de uh, bueno del entorno en todos sus sentidos. Yo creo que es una carta que, que todavía puede estar citada como ejemplar. Lo que pasa es después, ¿qué haces con esta carta? Ahora te lo a dir, porque yo, yo recuerdo moment momento en que se va a això en el Consejo sí, del Consell Comarcal, no me recordo si era el, el Francesc Olivella el president en aquell moment, penso que sí, que hi havia aquest debat de la Carta del Paisatge, Finalment es va aprovar, va ser un moment important, però també es va dir que ara mmm, cal traslladar aquesta informació a tots els pobles, als 27 pobles de la comarca, i que una mica se'l facin seu. Això és el 2004-2005. Han passat 15 anys. No sé, tu sabràs més, perquè jo no, no hi estic tan al cas. No sé si això s'ha traslladat al territori, no? Bueno, ahora tenemos este plan territorial parcial del PNDES, <laughs> que tiene que aparecer uno de estos días, y esperamos que pueda integrar parte de este trabajo, que este trabajo no se haya hecho para nada. Uh, hubo otro trabajo paisajístico que se había hecho por la Mancomunitat, me parece uh, interesante también, muchos datos interesantes, efectivamente, que quedan al nivel teórico. ¿Por qué? Mm, pues yo te diría que esto tiene mucho que ver con la solidaridad territorial, es decir, la capacidad de varios pueblos de trabajar conjuntamente en la misma línea. Y es verdad que bueno hay partidos distintos, pero también hay como competencia entre pueblos del Alpenerés, pero también del País Penedés y más allá, y que esto lo complica mucho porque hay que tener una voluntad política, una carta es una carta, si no hay voluntad política detrás no sirve. Uh -huh. Clar, ara em ve al cap també els debats que s'uscitaven en aquell moment de la discussió de la carta del paisatge i aquesta solidaritat eh, intermunicipal que ens comentaves, eh, algú deia que caldria regular d'alguna manera si no volem que hi hagi un polígon industrial a cada petit poble de la comarca distribuir-ho d'alguna manera que el que té el polígon, aquells beneficis que aporta a través de l'IAE, doncs que es reparteixi amb aquells altres pobles que per norma no poden fer polígons perquè han de conservar un paisatge, no? Claro, es una cosa que se ha ido hablando desde hace muchos años <laughs> y es bastante lógico. Pero, Pero es difícil de ponerla en práctica. Claro, porque entonces tiene que haber alguna compensación, ¿no? Entonces, tienen que encontrar un equilibrio para que todo el mundo esté satisfecho, porque es verdad que hay más densidad también de ocupación industrial en, en la plana abajo. Esos son otros problemas, ¿no? Uh, hay los beneficios económicos, efectivamente. Y, y, y bueno, es un tema realmente muy complejo. Yo no, no puedo dar mi opinión en este sentido porque uh -huh. yo creo que realmente son son acuerdos que hay que encontrar eh, entre municipios eh, pero también a ver hablamos de los políticos pero si vamos un poco más allá el paisaje es el bien común no que compartimos todos y que creamos todos no todos Tú y yo eh, hacemos paisaje por la manera que consumimos, por ejemplo, eh, apostamos por una forma de paisaje a otro, ¿no? Si consumes local, pues tú apostas más para, para la capacidad de, de los agricultores de mantenerse aquí y vivir aquí. Y, y así de, de muchas maneras, ¿no? A nivel energético, si consumes mucha energía, pues entonces tú estás apostando también por un paisaje con más producción energética, ¿no? Eh, todos nosotros tenemos esta, bueno, esta capacidad de crear paisaje. Y no es solo los políticos y las administraciones. Tenemos un poder tremendo. Y cuando hablas eh, con las poblaciones de, de intentar realizar algunas acciones conjuntas entre pueblos. Tú ves que también ahí hay hay problemas que, que la gente dice, "Uy, pero estos no tienen no tienen las mismas preocupaciones que las nuestras." ¿Ah, no? ¿Has hablado con ellos? ¿Lo has intentado? No, pero ah, vale. Okay. Entonces, es este tema de la solidaridad territorial va más allá, yo creo que bueno, el hecho de tener una, una parte del territorio aún muy rural eh, hace que haya un tipo de sociología ¿no? que, que se ha organizado a través de, de la historia, que hace que, bueno, hay como un, unos clanes, ¿no? y, y, y también hay toda esta nueva población metropolitana que llega y que se siente un poco como invasiva y que, que hace que aún más se encierran ¿no? los clanes sobre su, su realidad y, y hay un problema de transversalidad dentro del territorio en general y esto pues es un trabajo de fondo que se tendría que hacer mm -hmm. Des de la perspectiva, per exemple, d'un parisenc o d'un londinenc, eh, el Penedès, seria Barcelona, per entendre's, no? Perquè eh, diguéssim que, que l'extensió territorial d'aquestes dues grans ciutats és, és enorme, és molt més gran que Barcelona, no? Eh, per tant, ens, ens, poden arribar a considerar, si no ho saben, si no miren el, el mapa i saben que existeix Vilafranca i el Penedès, es poden considerar Barcelona, d'una manera? Sabes cuando tenía 17 años um, hacía intercambios y, y entonces estaba en México es así que aprendí el castellano es porque viajaba a América Latina y para explicar dónde venía yo decía porque yo soy bretona entonces vengo de la punta de Bretaña pero bueno no quería complicarlo demasiado decía yo vengo de París no y tenía ya, llevaba de regalo un perfume de París y me decían dónde está París al lado de Londres no todo es relativo. <laughs> Sí, però em refereixo en el sentit d'aquest que, que, que deies tu d'aquesta expansió de que la zona estamos, metropolitana. Que no? en el Penedès, aviam, no està a l'Ebre. Si estiguéssim a l'Ebre, digues, home, estem, estem salvats. No, no ens arribarà encara l'extensió, potser d'aquí dos segles, potser sí, però ara no. Però estem, ara estem a tocar, diguéssim, d'aquesta expansió metropolitana, no? Bueno, depèn com recibe la informació el, el públic final. És a dir, que en europeu, com se mueve por, por, el mundo, pues por el marketing turístico que le llega, no?, el, las revistas, la televisión y claro, eh, bueno, en Cataluña hablamos de Barcelona, ¿no? El marketing de Cataluña es Barcelona mucho. Eh, sí, hay también eh, lugares guapos en, en la Costa Brava o en Tarragona, pero los extranjeros que no el extranjero que no se interesa por, um, por la realidad territorial de donde va y que va a una zona turística, cuando va a la Costa Brava también va a Barcelona. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, claro, nosotros no tenemos tampoco la presencia turística a nivel de imagen de de la Costa Brava, ¿no? Entonces, sí, aún más estamos por Barcelona. Sí? Y mm, l'altre perill que és que aquí és una mica més barat el terreny, eh que no passa la zona céntrica de Barcelona y la seva zona metropolitana. ¿no? Sí, para una persona que busca calidad de vida es verdad que yo creo que ahora con el COVID lo vamos a ver aún más. ¿no? Uh, habrá ganas de, de, de vivir fuera de la ciudad. Uh, es una tendencia que, que, que empieza a aparecer ¿no? uh, con el turismo rural, pero no solo también con la, bueno, con la capacidad económica de empezar a, a mirar, a comprar casas fuera. Uh, y, y es verdad que, que aquí hay calidad de vida y por uh, la realidad de Que, que tenemos, el preu està un mica més barat que també en altres zones metropolitanes. Mm -hmm. És lògic que hem de conservar l'espai natural eh, i però també alhora, com tu deies, a vegades hi ha necessitats, per exemple, d'energia, de, no? de producció energètica. Eh, I això també volem que sigui energia verda. No ens agraden els centrals nuclears, eh, tampoc el consum del petroli. Per tant, el sol és un element molt natural que, que ens permet produir energia ja saps per on vaig, no? I aquesta proposta que hi ha d'implantació de, 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 de camps de pla, plaques fotovoltaiques que pot afectar plenament el Penedès, també, no? Això sí que canviaria completament el paisatge, el paisatge seria diferent. Sí, però no és un problema sobre el Penedès, eh? és un problema europeu. I si mires per tots els països hi ha aquesta preocupació de com um, fem coincidir i eh, convivir eh, el tema de qualitat de vida i de paisatge i turisme i producció energètica. Yo creo que aquí hablamos también de, de grandes preguntas sobre el, los modelos eh, de, que, que, que queremos elegir, ¿no? porque es evidente que si vamos por la 5G y todo el mundo con coche eléctrico, pues tenemos que cubrir todas las zonas agrícolas de, de producción energética, si queremos solo renovables. Es que si vamos por este camino, eh, bueno, es, es una una posibilidad. Um, vemos que hay una resistencia popular, ¿no? Hay gente que, que considera que, que vamos demasiado rápido, que no hay suficiente consenso uh, territorial. Y yo creo que hay que escucharlo. Después, um, hago parte también de, de un, un, un grupo de trabajo de investigación que se llama Paisaje después del petróleo, en Francia, que trabaja este tema de paisaje, energía y desarrollo sostenible. Y lo que sale de todos los trabajos de estos últimos años es realmente que, que tenemos que, que tener una visión uh, interdisciplinar y transversal. Es decir, que no podemos pedir ni a un político, ni a un economista, ni a un ingeniero, ni a un ingeniero agrícola, ni a un paisajista, ni a un arquitecto de decidir solo. La necesidad es transversalidad porque a, es un tema tan complejo un perfil profesional solo no lo puede resolver. Y yo creo que mmm, si el CEBI tiene que transmitir un mensaje eh, sobre este tema de la energía y el paisaje y queremos hacer algo, aún no, no te puede decir concretamente qué vamos a hacer, pero en nuestro papel de pedagogía es evidente que, que, que la idea es de transmitir esta visión transdisciplinar. Uh -huh. Pero después, bueno, yo no tengo ni poder ni de decisión ni... Vas que jo sigues saps que hi ha un perill de la l'immediateesa, és a dir que eh, està sobre la taula la decisió de fer-ho ja o o, o no fer-ho. En principi sembla que es vol fer. Eh i el que tu planteges m'imagino que és un procés una mica més llarg, no? Mm, lo que lo que propongo és una reflexió més larga és evidente. Ahora la immediateza eh Como ya te he dicho, no, ni el CEPVI ni yo tenemos el poder de, de, de influir directamente en esto. Entonces, nuestro papel no está ahí. Nuestro papel es efectivamente ofrecer una reflexión a más largo plazo. Si hay posibilidad de influir en algo en lo cual nos parece que estamos uh, haciendo una acción justa y que hay una oportunidad, sí, pero de momento no lo veo. A uh -huh. l'anterior president de CEPVI, el professor Vidal, Uh, parlava també, sempre li agradava recordar el, els valors del paisatge en general tots sabem reconèixer molts valors del paisatge però també insistia en el valor econòmic del paisatge, que aquest potser no hi caiem mai, no? De dir, ostres, que, que hi hagi un paisatge conservat pot tenir també un valor econòmic. Oh, sí, però bueno, jo crec que és un poc sentit comú, no? Jo crec que tu també, a ti també te parece evident que si tienes un paisatge bonic, pues te vendrà més gent per consumir i per visitar. Eh, bueno, eh, Después, eh, el tema económico se puede entender de, de muchas maneras. Eh, cada sector puede encontrar uh, un, un interés económico. Y, por ejemplo, uh, hay estudios de, que relacionan paisaje y vino que son muy interesantes, que, que demuestran que un consumidor de vino, eh, son estudios que se han hecho en, en Francia y en Italia. Eh, que demuestran que un consumidor de vino eh, que, que bebe un vino um, va, va a valorarlo más, de más calidad si ve un paisaje bonito adelante. ¿no? Y, y, y estos son resultados científicos que lo demuestran. ¿no? Y, pero claro, un, el tipo de paisaje que a él le gusta es decir que también es una tipología de paisaje que corresponde a nuestra cultura europea. ¿eh? Que, <laughs> es un poco más complejo pero da igual el, el, es evidente que, que el productor de vino puede vender más caro un vino si hay un paisaje bonito detrás y está demostrado pero bueno, también lo podríamos mirar por, por otras realidades económicas. ¿no? Yo creo que, que siempre uh, hay este resultado de que sí, el paisaje aporta valor económico. Después hay todo el tema de um, los servicios uh, ecosistémicos, ¿no? los servicios que da un paisaje bonito o la agricultura, eh, que es, por ejemplo, um, si se mantiene un paisaje vitinícola, pues también puede haber un servicio de cortafuego, puede haber un servicio de... de de, de calidad de, de bueno ecológica si, si se trata de cierta manera. y todos estos servicios ahora eh, son temas que se, se están valorando, se están pensando para integrar a la economía futura. pero aún estamos... Uh, empezando con todo este tema Això sí que ens ha passat el temps volant ¿Sí? uh, parlant de paisatge i de les idees que ens has proporcionat uh, ets la nova presidenta de CEPVI per tant jo crec que tard o d'hora coincidirem novament, si no en aquest espai d'entrevista en algun espai o altre perquè ens expliquis com a mínim de què anirà el congrés de, de l'any 2022 vale, muy bien. el congrés de paisatge. Gràcies per acompanyar-nos i nosaltres que deixem aquí aquest espai d'entrevista per avui i tornem la propera setmana amb un altre convidat o convidada Fins la propera, adeu-siau